Bueno, lo más inesperado de este día, el Dito Tata por Winners. Tenemos a RD Diogama. No, ahora Griseo, perdónenme. Me equivoqué ahí. Contra Seba, que fue la sorpresa de este torneo. Vemos que logra pasar a Winners por ganándole a Sekai Dogo y ganándole a Milji, dándole vuelta a la pelea donde totalmente estaba la victoria dada para Milji. Pero bueno, fue muy buena jugada ahí por parte de Seba. Uy, bastante regado ahí. ¿Qué pasó? Uy, los dos tienen miedo. Sí, está bastante complicado, pero uy, vemos cómo spamean los Smash. Los Smash de Ganondorf son muy fuertes en este juego. Uy, Bagger, muy buena tech. Pero muy malos reflejos por parte de Seba. No alcanza a reaccionar al up B. No tenía salto. De más que trataba de apretarlo, pero. No, sí, creo que le faltó el salto, pero el up B ahí hubiera sido. Tirarlo por reflejo, diría yo. Hubiera sido suficiente para poder llegar a la esquina. Estúpido, man. Nomás ha seguido, digamos eso nomás. Vamos a la selección de stage. ¿Qué podría escoger Seba? Mientras que también GPU, o sea, Griseo está jugando con Ganondorf. Normalmente se le ve jugando en bracket con KindDDD y con Samus actualmente. Pero continúan con el Dito Tata. El buen Tata, conocido como Ganondorf acá en Chile. Al revés, mejor dicho. Ganondorf conocido como el Tata acá en Chile. Se fueron a Smashville, de antes estamos jugando en Battlefield. Bueno, esta stage un poco más es más larga desde los... como la base del stage, pero arriba es más baja, o sea, más alta en realidad. Wizard Dix ahí diciendo, le ha puesto a Dio. Uy, muy buena ahí, aperti dando para tirar a Ganondorf off stage. Bastante codicioso ese Aptil, yo diría yo. Yo creo que mejor hubiera sido un Aptil, la reacción hubiera sido mucho mejor que... Eso, uy, quedó muy expuesto, pero muy buenos reflejos por parte de Yodogama interceptando las B. Pero vemos que los Smash de Ganondorf son muy ridículos y le dio vuelta a la pelea enseguida. Bastante muy buenos los notas que tienen. Uy, 6B a 6B a Down B. No le compró la última. Muy bien, ahí esas lecturas de Griseo que van desde el 4 con esos de los 6B de Ganon. Siempre es muy bueno para predecir lo que va a pasar. Oye, ese upper hubiera sido todo si es que lo hubiera llegado a concretar, pero no fue así. Porque empatan tanto los ataques, pero vemos que Backthrow, situación de offstage, todavía no pasa nada. Uy, F Smash. Ya. Vemos que buscan ahí los dos algo muy peliculero, si se podría decir así. Muy buen ese Aptil, mala opción ahí de se va de subir saltando. Para los que no sepan, Ganondorf tiene Winbox en ese ataque y hace que te absorba. Entonces al momento de saltar, en vez de pensar que Seba pensó que iba a saltar para afuera y volver, saltó y lo absorbió y lo pegó. Y murió exactamente. Pero bueno, dicho actualmente, los Smash de Ganon son muy tontos. Muy bien ahí por Seba, están ambos en último stock de la pelea. Y está totalmente even, muy muy even. Uy, le leyó el salto. Y 2-0 para Griseo. Y buena para Seba también. Buena para Seba, sí. Excelente ahí. Bueno, Seba todavía le queda Loser por delante.